Buenas amigos, ¿cómo están? Tenemos un programa nuevo de Pedigrí. Hoy es un día soleado, parece verano. Estamos acompañados, como siempre, por Leslie. ¿Cómo estás, Leslie? Mi querido Fernando y señores televidentes, la verdad, un día no parece otoñal, más bien parece primaveral. Primaveral, sí, pero no hace tanto calor. Está lindo el día, un cielo azul, no hay una nube. O sea que todo va a ser presagiar. El clima viene bien, ojalá que siga así, para que lo podamos por lo menos pintar el cielo azul en Louisville, Kentucky, para el día sábado. Y que Ojo, están diciendo que hay 67% de probabilidades de que llueva. Ah, no me digas. Yo ya leí que estaba subiendo el valor. Bueno, la temperatura podía subir también. Bueno, mira, hoy ya tenemos 5 carreras condicionales de 2 años. Y después vamos a hablar, Leslie va a darle 2 caballos que a él le veo la primera opción en el derby. Y yo le voy a dar otros 2 caballos. Simplemente como referencia. Pero entonces comencemos, para no hacerla más larga, vamos a comenzar con la carrera que se corrió el día sábado en la tercera, Papotranca de 2 años de edad, 1300 metros en la pista de arena, y el triunfo le correspondió a una grandota lazana de 570 kilos de criada por los eucaliptos, que se llama Juliana, una hija de Ion Jacob en Fly to Cash. ¿Qué te pareció esta carrera, Leslie? Muy bien, ganó la bien, muy bien ganó esta yegua. Apenas ha corrido 2 veces. 2 veces y ya ganó bien. En cuanto agarró curva, empezó con el correo muy bien. Yo creo que es una yegua con mucho futuro, pero tiene que... Sí. Esta yegua que hemos hablado antes de ella, me parece, porque tiene ahí a Coronado Quest, sí, en la parte baja, que es un caballo muy interesante, muy buen caballo, de gran familia, que tenía un pésimo genio. No podía hacer el cante, se montaba en el pony, era un drama el caballo. Ah, no me digas. Sí, cayó muy fregado, muy mal genio. Bueno, pero muy corredor, muy ¿sí? corredor. Tiene un caballo Traver, creo. En la línea baja tiene un pedido bien interesante, ¿eh? Es un típico cruce de Pini con Norden Dancer, pero... Y abajo tiene Roberto. Roberto, sí, bueno. Sí, justo te iba a decir. Si la yegua aguanta, porque es inmensa, yo creo que la 2 curvas la va a favorecer, porque tiene un galopón. Venía galopando, pareció que no pasaba, pero después pasó y ganó fuerte. Su único enemigo, básicamente, es su peso. El peso y la pista. Y la pista. Así es. Porque esta yegua tiene Pine Bluff, ganó el Pringles. Sí. Coronado Juez ganó el Travers. 49er ganó segundo en el derby, también creo que ganó el Travers. Y Pindy. Alech ganó el 2 veces el Arco del Triunfo. Es decir, ¿no? Pedigree tiene. Y Roberto ganó el derby, Epson. ¿Cierto o me equivoco? No me equivoco, ganó el derby. Sí. Gran caballo. Pero bueno, entonces, ¿no? Esperemos que le vaya muy bien a Juliana y a nuestros amigos de Puerta Cerrada, muy amigos de los propietarios, y a la buena crianza del Aras, bueno, los eucaliptos. Bueno, sí, muy bueno. Suerte, porque suerte es muy importante. Sí, llevarla con tranquilidad y correr las carreras que hay que correr. Las carreras necesarias. Así es. Sí, de la partida de la tercera del programa. Toma la punta Chester Pegasus. En el segundo lugar se ubica Juliana. En el tercer puesto cerca al grupo Carmine. En el grupo lo viene haciendo Panorama. Más atrás ha quedado Arequipa Mía. Han ingresado así al poste de los últimos 900. Chester Pegasus en la punta, segunda Carmine. En el tercer puesto por la baranda Juliana, a su costado Panorama. Cerca lo hace Arequipa Mía. Últimos 800. Chester Pegasus en la punta. En el segundo lugar, Carmine. En el tercer puesto, mejorando por fuera, Arequipa Mía. Por la baranda, lo hace Juliana. En los últimos 600, Chester Pegasus en la punta. Chester Pegasus con cuerpo y medio de ventaja. Juliana ha pasado al segundo lugar. De esta forma, van ingresando a la recta final. Chester Pegasus en la punta, cuerpo y medio. En el segundo lugar, Juliana. En el tercer puesto, Carmine. En el cuarto lugar, Arequipa Mía. Faltando 250 para la meta, Juliana por fuera entró a dominar. Chester Pegasus ha quedado en el segundo lugar, tercera Carmine. Faltan 120, Juliana en la punta. Juliana se ha disparado con 2-3 cuerpos de ventaja. En el segundo lugar va quedando Carmine. Juliana primera, allí en la meta. Segunda Carmine, tercera Chester Pegasus, cuarta Arequipa Mía. Gana la tercera carrera del programa. El número 1, Juliana, con Martín Chuan.
La segunda carrera que vamos a expectar hoy día, que la vamos a pasar, es también una condicional de 2 años, como dije. Este es para producto de 2 años, también 1.300 metros en césped. Y el triunfo le corresponde a un pupilo del Stud Mirna, que se llama Café Cubano, un hijo de Azamán y madre Polenta, que es un Spain $1. Es una sangre que tú conoces, Leslie. Bueno, lógicamente, sí, claro, por Azamán. Azamán, ya donde empiezan a agarrar la carrera de curva y en la grama empiezan a brillar. Sí. O sea, en esta carrera inclusive llegó primero y tercero. O sea, sin duda, pues es un padrillo que da muy bien en la arena, pero mucho, creo que mejor en la grama. Lo que tenía que ser. Hacer Galileo, pues no sorprende que así sea. Y la madre Polenta tiene un buen pedigrí, tiene Trempolino, espectacular, claro, Víctor Roberto, claro, también claro, abajo. Claro, encima ayudan a que la cría sea, pues, le guste la grama, ¿no? Claro. Así que... Uno de los mejores caballos que yo vi correr en mi vida fue Espectacular Beat. Tremendo caballo. Tremendo caballo. Creo que según Willy Shoemaker nunca montó nada. O Shoemaker, claro. Shoemaker lo corrió ya en su campaña de mayor, de caballo sí. mayor, no de 3 años. Sí. Y dijo que nunca había montado nada. Corrió 30 veces, ganó 26, sí. con 2 segundos y 1/3. Es sí, decir... sino un super caballo. Sí. La cosa es que el preparador era un preparador que en ese momento no era muy conocido y era medio... No sé, medio el famoso... Y ¿te acuerdas que pierde? Le puso un pin. Un pin, ¿no? De, sí, un imperdible. Un imperdible, se le metió en el casco. Se le metió en el casco. Y... ¿Eso fue antes del Preakness o del Derby? Del Belmont. Pero, del Belmont, no, sí, no, una triple corona que le perdió. Y lo montaba un chico, casi que un aprendiz. Sí. La cosa es que ese chico le corría los caballos a este señor. Y él, bueno, fue leal con el muchacho, ¿no? Pero era un caballo para tener mejor monta de repente. Según Shoemaker, que lo corrió a los 4 años. Creo campaña. Que se vea Franklin el chico, creo. ¿Ron Franklin puede ser? Puede ser. Uno de los dos es Ron Franklin. La próxima vez vamos a traer algo más espectacular ahí, pero sí. Gran caballo, Tordillo. Shoemaker dijo que nunca había montado ningún caballo mejor que este. Yo creo que esta Polenta también, Café Cubano, tiene cómo ir mejorando y en el césped pues, va a seguir progresando. Sí, claro. Y aquí en Lima, el derby del 94 lo ganó un nieto más, o sea... Dos nietos maternos de Espectacular Beat llegaron primero y segundo. Que fue Gianfranco y uno que se llamaba Mike Beat, ¿puede ser? Sí, podría ser, sí. Y los dos eran nietos de este caballo, de este gran caballo. Se da la partida de la décima del programa 1.300 metros en la pista de césped. Pasionado, papá Don Prich buscan la punta. Quedó papá Don Prich adelante, mejora Café Cubano para pasar al segundo lugar. Pasionado está tercero el mundialista, cuarto, luego lo hace Sebastopol. A continuación marcha Firenze, luego viene ubicándose el Pesquisa, a continuación Chamullero. Han recorrido de esta manera los primeros 400 metros con papá Don Prich y Café Cubano peleando la punta. En el tercer puesto cerca la baranda Apasionado, también el mundialista. A su costado Sebastopol, luego lo hace Firenze. Ingresaron a los últimos 600. En la punta marcha Papá Don Prich. En el segundo lugar Café Cubano. En el tercer puesto Apasionado, cuarto Sebastopol y quinto lo hace el mundialista. Luego marcha Chamullero. De esta forma ingresan a la recta final. Apareció Papá Don Prich en la punta. Papá Don Prich con cuerpo y medio de ventaja en el segundo lugar Café Cubano. Últimos 200. Papá Don Prich marcha en la punta. En el segundo lugar Café Cubano, en el tercer puesto Chamullero. Últimos 80, avanza Café Cubano para igualar y dominar. Café Cubano pasó de largo y en la meta. El segundo lugar en línea Papá Don Prich con Chamullero. Luego el mundialista, el Pesquisa, Sebastopol. Más atrás finaliza Aristócrata. A continuación Firenze. Gana la décima carrera del programa, el número 10, Café Cubano, con Carlos Javier Herrera. Bueno, ahora nos vamos al domingo. Seguimos con las carreras de 2 años. Estas dos que hemos visto, la primera fue 1.300 metros en pista de arena y esta fue 1.300 metros en pista de césped. Ahora vamos a ver una de 1.000 metros para potrillo de 2 años, donde ganó bien y me encantó cómo ganó este Don Dinero, un hijo... De Yazamán, que Yazamán está arrasando ahí. Yazamán, qué buena generación. Anda bien, este año. Sí, anda bien este año. Una madre por Shuailán, criado en el Ara San Pablo y de propiedad de nuestro tío,
Tuyo, tío, mío, primo. Sí, entonces, el tío Gonzalo de la Puente, que le mando un gran saludo. Anda, saludos, tío Gonzalo. Anda fenómeno, tiene este caballo y tiene otro que también nos impresionó mucho. ¿Te acuerdas? Gran aficionado, ¿va? Es uno de los propietarios más antiguos del hipódromo, el tío Gonzalo. Pero ganó bien Don Dinero. Sí, ¿cómo se llamaba el potrillo que ganó también del estudio de él? Hace poco hemos hablado de él. Ganó disparando, no me acuerdo cómo se llama. Ganó muy bien. ¿Qué te pareció esta carrera? Ganó bien. Este caballo mostró mucha calidad y pisando, como tú dices, pisando fuerte, ¿no? Me puso 58 casi clavados y si lo empuja un poco, baja los 58. Ganó por cuatro cuerpos, pero... ganó con la rienda... Trujillo, el caballo anda un poco verde cuando lo puso en línea recta y le bajó la mano, como dicen, lo asobó. Sí. El caballo salió. Salió y luego al final recogió la rienda. Sí. Este es un caballo que también tiene, por pedigrí, cómo ir para arriba, ¿no? Yo creo que es un caballo que va a ser un buen... Un buen ganador clásico. Un buen defensor de las sedas. Del Stutt Altamar. Del Altamar. Preparado por Sabino Arias. Por Sabino Arias. Pucha, que Sabino Arias también una historia en la hípica peruana. Se da la partida de la tercera del programa Mil Metros. De inmediato, escapulario, Pichonaister por el medio y por dentro esperado buscan la punta. Se suma Don Dinero en el grupo, se aprecia ganando terreno por el centro de la pista a Cromo. Recorridos los primeros 300 metros, escapulario por fuera, Don Dinero queda pasando al segundo lugar. Pichonaister ha quedado en el tercer puesto y en el cuarto lugar esperado. Llegaron a los últimos 400, escapulario por el lado de afuera y Don Dinero por dentro que marcha en el segundo lugar. En el tercer puesto lo hace Pichonaister. Faltando exactamente 250 para la meta, avanza por dentro Don Dinero para igualar y dominar. Escapulario ha quedado en el segundo lugar, tercero Pichonaister y cuarto esperado. Último 120, Don Dinero marcha en la punta, 2-3 cuerpos de ventaja. Don Dinero primero, llega a la meta, segundo Pichonaister. El tercer puesto discutido, escapulario, junto con esperado, muy cerca de remata Kusama. A continuación, Cromo, luego Berkefeller. Gana la tercera carrera del programa número 2, Don Dinero, con Carlos Trujillo. Bueno, seguimos y ahora vamos a pasar al mismo día. Domingo se corrió otra carrera para productos de dos años en césped, 1300 metros en césped. Y el triunfo le corresponde a Puerta de Toledo, una hembra castaña hija de Action This Day en Tiza, por Tibetano, que también la primera y la segunda ganaron bien. La segunda corrió bien, Dorada, que venía en zigzag, esa es otra potranca que está bastante verde. Corrió bien, pero esta Puerta de Toledo ganó y me gustó cómo ganó. Sí, esta yegua mostró calidad y ganó bien, fue claramente la ganadora. Bien conducida, pues este chico que anda corriendo muy bien. Víctor Salazar. Sí, ganó bien claramente. Este es un buen pedigrí también a la madre. ¿Te acuerdas de la Tiza? Tiza fue una muy buena yegua, era del nuestro amigo del Jardín Botánico. Rapaport. Don Mickey Rapaport. Siempre venía gran hincha del Municipal. Sí, igual que yo. Y jugador del Hebraica, pues. ¿Ah, sí? No, de Fulvito, sí. No sé, pero. Muy buen jugador. Yo me acuerdo del señor siempre que venía al tercer piso. Claro. Con su esposa siempre venía. Ay, sí, sí. Siempre. Siguen viniendo. Sí. Muy aficionado. Esta había llegado tercera en Grupo 1 y segunda en el apoyo de Potranca y tercera en el Rico Ayulo. Muy buena. Muy buena. Y los azares cría bien y todos los años bota buenos caballos. No hay duda que Alfredo hace un muy buen trabajo. El liderazgo, la estadística lo tiene bien. Lo tiene bien merecido. Bien merecido. Y también ganó bien y yo creo que esta va a ir bien al césped y por lo menos está pintando bonito esta generación. Y ella dice sí que Cherequita, si no me equivoco. Dice hija de Privato, de Chiriquita. Chiriquita era una yegua muy noble, muy, muy noble. ¿Cómo te acuerdas? Muy bonita yegua. Sí. La tenía Augusto Olivares, papá. Ya. Y la yegua muy noble. Ganó muchas carreras con esa yegua. Buena yegua. Se da la partida de la quinta del programa. Inmediatamente, ¿qué será? Junto con Dorada buscan la punta. Cerca se ubica Puerta de Toledo, a su costado Blanc and Yellow. Por el medio gana terreno Sabiduría, luego lo hace Chescott. Más atrás se ubica Doctora Irina. A continuación marcha muy cerca al grupo Noche de Ronda.
Van recorriendo de esta manera los primeros 400 metros. En la punta ha quedado, ¿qué será? Segunda Dorada. En el tercer puesto, pasando Sabiduría por la baranda, lo hace Puerta de Toledo. Luego recuperándose por el medio, Chess Hot. Están ingresando así al poste de los últimos 700. En la punta marcha, ¿qué será? Segunda Dorada, tercera Sabiduría. En el cuarto lugar, cerca a la baranda, Puerta de Toledo. En el quinto puesto, los Chess Hot, luego Braga Yellow. En la recta final, ¿qué será? En la punta, lleva un cuerpo de ventaja. ¿Qué será? Adelante, Segunda Dorada. En el tercer puesto, Puerta de Toledo. Y cuarto muy abierto, Chess Hot. Faltando exactamente 150 para la meta. Puerta de Toledo va entrando a dominar Dorada a cabeza. A cabeza lo hace, que será, y a cabeza Chess Hot. Último 100, Puerta de Toledo en la punta. En el segundo lugar, Dorada. Faltan 20, Puerta de Toledo con ligera ventaja. Llega a la meta. Segunda Dorada, tercera Chess Hot. Cuarta, que será. Luego finaliza Blanc and Yellow. A continuación, remata Noche de Ronda. Gana la quinta carrera de programa. El número 3, Puerta de Toledo, con Víctor Salazar. La última carrera que vamos a presentar, la última condicional, es una carrera para 1.300 metros en pista de césped, para producto 2 años, y fue ganado por una potranca que se llama I Have a Dream, o Yo Tengo un Sueño. Ese es el famoso discurso de I Have a Dream, Martin Luther King. Claro, así es. Claro. Que esta es una hija del buen parido Rivera Cocktail, es un típico producto de la Rancho Fátima, en una madre que se llama Fabella, que es una farallón, que es bellota, que es Berry Nobel. Claro, ahí tiene, que es Pamplona. Y el abuelo es Foré Sparkle, el abuelo materno, así que este es puro Rancho Fátima. Puro Rancho Fátima. Pero sí, acá tiene Pamplona, pues, en Berry Nobel, ¿no? En Berry Nobel, pues, y tiene secretariado con Forever Sparkle. Sí. Ah. Ella fue la que mejor tiempo puso en, claro, por centésima de segundo, o por décima, en los 1.300 metros. Puso 1.17.56 esta potranca, y una hembra tordía que ganó también bien, ganó por cinco cuerpos, y más de cinco cuerpos, y yo creo que es otra que va a subir bien en lo que es césped. Sí, sí, esta yegua así, seguramente que sí. Siendo Rivera Cocktail y con esta familia materna muy típica del Aras Rancho Fátima, tiene como mejorar aún esta carrera que ha hecho. Claro. Se da la partida de la décima del programa. Inmediatamente High Up Dream busca la punta. A su costado lo hace First Movie, por fuera Chakti. Muy cerca se ubica Selva Alegre. En el grupo, ganando terreno por fuera, se aprecia Reserva. Han ingresado al poste de los últimos 900. High Up Dream marcha en la punta. Hay Abadrin en la punta. En el segundo lugar lo hace Selva Alegre. En el tercer puesto, First Movie. En el cuarto lugar, mejorando Letal Justez. En el quinto puesto, por fuera, se ubica Chakti. Van ingresando así a los últimos 700. En la punta, I Have a Dream. I Have a Dream adelante. En el segundo lugar, va quedando Letal Justez. En el tercer puesto, Selva Alegre. En el cuarto lugar, Reserva. En el quinto puesto, First Movie. Luego lo hace Chakti. En la recta final, en la punta, I Have a Dream. I Have a Dream llevando cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Letal Justez. Faltando exactamente 200 para la meta. I Have a Dream marcha en la punta. I Have a Dream llevando 3-4 cuerpos de ventaja. Segunda, Letal Justez. En la punta, I Have a Dream. Llega a la meta. Segunda, Letal Justez. El tercer puesto para Reserva. Luego Selva Alegre. Más atrás finaliza First Movie. Gana la décima carrera del programa, el número 5, I Have a Dream, con Fabiño Villa. Bueno, estas son las 5 carreras que hemos presentado, las 5 condicionales, corridas la semana pasada. Y ahora, el sábado, se corre la primera corona de la triple corona americana, vale la redundancia, el Kentucky Derby, en el informe Churchill Downs, sobre la distancia de 2.000 metros en pista arena. Una carrera sumamente pareja, donde el favoritismo ha recaído en Justify, también un grandazo alazán, hijo del desaparecido Scott Daddy, preparado por Bob Bufford y llevado por Mike Smith. Se presenta como favorito, pero ligero favorito. Yo creo que va a pagar más de 3-1. Y quería saber tu opinión de la carrera, Lely. Mira, es una generación que al comienzo no pintaba para mucho, y sin embargo ahora vemos cómo se ha abierto por tanto.
Es que hay muchas rutas hacia el Derby de Kentucky, ¿no? Claro. Puedes ir por Nueva York, puedes ir por Florida, por Luisiana y por Arkansas y por California. Así, o sea, es. Hay muchos caminos. Todos llegan a Roma, sí. Como, ¿no? O sea, todos van hacia el Derby de Kentucky, pero por muchos caminos. Entonces ya no es que el caballo del este y el del oeste, que como era antes. Claro. Ahora ya hay del centro, del y además trópico, que están guardando mucho caballo para las carreras de 50 y 100 puntos. Claro, claro, claro. Pero hay muchos hipódromos buenos que, digamos, no tenemos nosotros mucha referencia de ellos, como el hipódromo de Arkansas, que es un magnífico hipódromo. Oakland, sí. En Arkansas, que es muy buen hipódromo. Y bueno, son. Pero tú sabes que acá hay un caso, hay una maldición que se llama el Apollo Curse. Apollo, eso fue en 1800. Claro. 60 y pico, que ningún caballo que no haya corrido a los dos años ha ganado el Derby. Claro. Y acá hay dos caballos. El que más puntaje acumuló, que es Magnum Moon, es el que lidera la tabla de puntaje, que es uno de los favoritos, y Justify, el favorito. Que él no corrió, pues. No corrió a los dos años. Entonces, sí. Yo creo que este año van a romper el... Debiera, porque en el fondo, tú sabes que Sea Biscuit, por ejemplo, corrió un montón de veces a los dos años. Los caballos corrían en esas épocas, o sea, no te digo tan antiguos, pero digamos en el siglo XX, ¿no? O finales del siglo XX, los caballos corrían mucho más que lo que corren ahora. Ahora parece que los guardan, los llevan más despacio. La verdad que no tengo otra explicación, pero los caballos antes corrían mucho. Seguir muy lejos del que hablamos de Spectacular Beat, que voy a traer porque una vez escribí de él, él corrió creo que 10 o 12 veces a los dos años. Mira. ¿Sí? Secretaría corrió varias veces a los dos años. Yo creo que los preparadores grandes, famosos, por ejemplo, Pletcher tiene 8 caballos en el 4 en el Derby. No quiere correr uno con el otro, entonces procura evadir, ¿no? Con un caballo bueno no quiere correr contra otro caballo bueno, antes del Derby. Entonces, corren es un Derby muy parejo. Corren poco, igual Buffer, ¿no? Pues sin ánimo de darnos de gateros, porque no creo que yo por lo menos soy pésimo apostando y no me gusta. ¿Quiénes son los dos? Dime dos caballos que te gustan. Mira, a mí yo me subo al wagon, como dicen ahora. A la miel. Que no va a ser tan miel, va a pagar 4-1, acuérdate. Su carrera, me impresionó mucho su carrera, donde le gana muy cómodamente a Bol de Oro. Si ven la película esa, nada más que mirando de las manos a Mike Smith, ven lo cómodo que venía, le mueve un poquito las manos al lateral derecho, se va y luego recoge las riendas y llega. Ganó muy bien. Muy cómodo. Entonces, sigue impresionando el caballo. El distinto sistema tiene Buffert a lo que tiene Pletcher. Pletcher trabajó un día hace poco, ahora pasó una semana, o el último apronte, creo, sí. de Buffert. O de Pletcher ha sido 4 caballos que trabajaron 800 metros. Claro, 4 furlones. El mejor puso 47 y algo, que aquí eso es malo. Sí. ¿No? O sea, si trabajamos en Lima, eso no pasa nada, como decía pronto. Aquí hay muchos 46 y hasta 45. Sí. ¿No? Y Buffer le trabajó a Justify 1400 y metió 95. Sí, pero lo fácil lo hizo. Y encima fácil, en ese tiempo. Sí. O sea, ha trabajado la más distancia. Y yo creo que el caballo llega bien y si no tiene mala suerte en la carrera, va a mostrar su gran calidad. Sale el cajón 7 y tiene la velocidad por dentro. Acabo de ver en la mañana que le ha tocado el Lucky 7. Lucky 7, sí. Consideran que el cajón 7 es el cajón de la suerte. Y va con Smith, que es un trome, un jockey que sabe correr. Sabe correr, se ha ganado muchos derbis. Smith corre poco, pero dicen Big Money Smith, porque él corre las carreras que tiene. En las carreras de mucha plata, ahí está. Y gana. ¿Y cuál es otro que te gusta? Me gusta el caballo, un Tapit que llegó segundo en el Derby de la Florida. Hofburg. Sí. Ese caballo me gustó, cómo atropelló al final, cómo. Y es un caballo de Judmont, que los corren poco, que los cuidan muy bien, lo tiene un buen preparador, creo que es el Pletcher o es el otro. William Mott. Ah, bueno, William Mott es un gran preparador. Pues. Y lo corre Irat Ortiz. Y va con Ortiz. O sea, ese tiene chance, ¿eh? Para mí ese caballo. Es un Tapit. Claro. Que no corre en punta, me vi correr atrás. El abuelo materno, que no ha sido un gran padrino, pero que es abuelo materno de Touch Gold, que ganó el Belmont. Claro. Entonces, tiene pulmón atrás. Tiene fondo, sin duda que tiene fondo. Ahora, curiosamente, los dos caballos que he mencionado tienen en la rama baja. Uno, bueno, al final están Deputy Minister, porque tienes. Uno de ellos es Go Zapper, si no me equivoco, el Justify. Sí, Go Zapper. Go Zapper es un Awesome Again, que es un Deputy Minister. Y el otro es un Touch Gold, que también es Deputy Minister. O sea que
Pareciera, pues, que definitivamente el fondo lo está dando ahora este Depp de Minnesota, ¿no? ¿Puedes decir a mí a quién me gusta a mí? A mí me gusta God Magic. Es un caballo que ganó el Bluegrass. Bueno, fue campeón a los 2 años. Sí, fue campeón a 2 años. Ah. Reapareció. Me gusta. Es un caballo que es hijo de Curling en Mare Pujart Spoon. Y creo que tiene fondo. Y después me gusta un caballo que viene de correr en Dubái, que es Mendelssohn. Me gustó cómo ganó. Ha llegado bien, este es un americano, Mendelssohn es Scat Daddy en la madre de Beholder, es el hermano materno de Beholder. Claro, claro. Este no es un caballo europeo, este es americano, que lo compraron. Gracias. Magnier, esta gente de Ashford, lo compró hace padrillo, porque se le murió Scat Daddy. Padrillo, claro, para suplantar, claro, a Scat Daddy. Claro. Costó 3 millones, pero lo prepara Aiden O'Brien, que es un gran preparador para césped, supongo, sí, es el mejor del mundo. Buenísimo para césped. Y el Moore, este, el Ryan Moore, que es otro jinetazo. Muy buen yoke. Más para césped, ¿no? Más para césped. Pero una carrera lindísima. Que ojalá la gente venga el domingo acá a los simulcastings del hipódromo para que la vea, y que a la gente que le gusta jugar, que la juegue, porque va a pagar un montón de plata cualquier combinación. Va a haber muchos juegos ese día, entonces claro, todo paga bien. Y mira, yo te digo que Justify va a cerrar entre pagando 3 o 4 a 1, no va a cerrar 2 a 1. Sí, no va a haber, con esta generación que está tan pareja, sí, no va a haber el caballo de... Claro, no hay un California Chrome, no hay un... Un 2x1 no va a haber. No, claro. ¿No? Hemos estado acostumbrados a ver American Pharoah, ese, claro, tipo de caballos que pagan poca plata. Ese tipo de caballo, claro, no va a haber. No, y no, a los sortudos, dicen caballo verde, no sé, pero las superfectas, que, ¿cómo se llaman? Las cuatrifectas. Las cuatrifectas. Esas van a pagar un platal, acuérdate. Ahora, había un caballo que había ganado en la grama... En la pista mojada, ¿te acuerdas? My Boy Jack. Ese corrió bien en la pista mojada. Ese ganó el éxito, sí. Es una carrera muy abierta, muy abierta. Y los esperamos, pues, el sábado acá en los simulcastes del hipódromo. Por si acaso, el Kentucky Derby se corre a las 5:30 hora peruana, que es 6:30 hora Kentucky. Así es. Entonces, así es. Tiene como venir al hipódromo a ver las carreras, que acá creo que terminan a las 5:30, 6. Y ver el Kentucky Derby. Ahí se van a bailar después aquí a la... Hay un festival de salsa, ahí se van a bailar salsa. Sí, se van a bailar salsa. Ok, gracias. Hasta luego.